la capa desde la ventanita de capas, con la capa seleccionada, doy un clic en el botón derecho del ratón y elijo duplicar capa. Pulso OK. Con esto tengo ya dos capas con la misma manzana. Voy a desenfocar toda la imagen, me meto en el menú superior filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y le voy a dar un valor a este desenfoque de 10. Ponemos 10 en el contador y pulsamos OK. Ya tendríamos esta zona terminada. Ahora voy a juntar la capa 1 copia con la capa 1. Para ello, desde el menú capa, le podemos decir combinar hacia abajo. Combinar hacia abajo lo que hace es juntar las dos capas. Ahora tengo de nuevo mi manzana. Voy a dibujar unas pintas para darle un poquito más de realismo a esta manzana. Entonces hago una capa nueva desde la ventana de capas pulsando el icono Create a New Layer. Vamos a seleccionar en el selector de colores un color naranja. Un naranja clarito, por ejemplo, este. Ese naranja. Bien, y ahora en esta capa 2 lo que voy a hacer va a ser con un pincel de un tamaño 13, voy a dibujar unas pintas a mano. Vamos a poner la opacidad del pincel a 20. Y por último, vamos a empezar a simplemente vamos a ir haciendo clic, fijaros, y voy a ir dibujando unas pintas en la manzana. Esto es para dar un poquito más de realismo. Podemos meter más tupido la zona de abajo y por la parte superior vamos espaciando más el punteado. Mira, para la parte superior, como digo, podemos simplemente vamos haciendo un punteado más espaciado. Damos algún puntito por aquí arriba y continúo. Queda la parte de la derecha. No importa si os sale como a mí alguna raya, porque eso, bueno, le va a dar más realismo a la figura. Bien, una vez que hemos terminado de poner estos puntitos de color naranja, vamos a meternos en el menú superior filtro y vamos a desenfocar utilizando un desenfoque gaussiano. Desenfoque gaussiano ahora vamos a elegir en el radio 5, un poquito menos que antes. Pulsamos OK. Fijaros, ya tendríamos esa textura en esa parte. Vamos ahora a hacer un brillo para que esta manzana tenga un poco más de realismo. Para hacer el brillo, vamos a hacer una capa nueva en la ventana de capas, en la parte inferior, creamos una nueva capa y aquí vamos a dibujar una selección. Entonces voy a deseleccionar en primer lugar, selección, deseleccionar y voy a generar otra selección nueva. En este caso voy a utilizar también la herramienta de trazados. Voy a hacer un brillo, podría ser por ejemplo con esta forma. Bien, a continuación lo voy a rellenar de color blanco. Entonces doy un clic en el botón derecho del ratón y le digo rellenar trazado. En el desplegable elijo blanco y pulso OK. Voy a coger ahora la herramienta borrador. Voy a coger un tamaño de borrador de un 300. Voy a poner la opacidad del borrador a un 40% y voy a borrar solamente por el lado derecho. Fijaros, doy una pasada, borro un poquito, vuelvo a dar una pasada en el extremo para que este extremo de la derecha quede totalmente transparente. Ahí. Ahora voy a quitar el trazado. Entonces suprimo, elijo una herramienta de trazado, por ejemplo la pluma, y pulso la tecla suprimir. El trazado ha desaparecido. Voy a desenfocar de nuevo el brillo, me meto en el menú superior filtro, elegimos desenfocar, desenfoque gaussiano. Le vamos a dar un valor de 30. Pulso OK. Vamos a coger ahora en la ventana de capas, la capa 3, que es donde está la mancha blanca que estamos viendo, vamos a poner la opacidad, el contador opacidad lo vamos a bajar. Y yo le voy a poner un 75%.